Bueno, mi intención es recaudar lo máximo para que ustedes puedan luego apreciar este material. Le presento a Cristina, hoy me acompaña ella para hacer un recorrido. ¿Cómo está tu espíritu hoy para recorrer? ¿Bien? Está empezando. Bueno, está empezando, dime. Está empezando a fortalecerse. Sí, sí, porque recién estamos comenzando. Bueno, Cristina, con toda su gentileza, hoy vamos a recorrer, a conocer Toledo. ¿Cuántos años hace que estás aquí en Toledo? En Toledo llevaré 5 años. ¿5 años ya? Entonces se conoce muy bien. No he mentido al decir que la gente todavía sigue durmiendo. Siguen durmiendo. Sí, pero nosotros... Toledo despierta muy tarde, nosotros somos unos madrugadores. Sí, así es. Bueno, entonces con Cristina nosotros vamos a comenzar a recorrer. Teníamos la intención también de subir en el trencito para recorrer todo el casco, ¿así se dice? Ajá. ¿El polígono? El polígono no, está afuera. Ah. Vamos a recorrer todo el casco. Exactamente, sería aquí el centro. El centro. Bueno, dígame lo que usted sabe. Toledo guarda 3 culturas diferentes, sí. Teológico. Sí. Sí, dime. Son árabe, judío y cristiano. Y cristiano, sí, son bueno, 3. Más o menos en el año 415 empieza Toledo. Es una de las ciudades más antiguas de Europa. Ojo, estamos en una de las ciudades más antiguas de Europa. Bueno, esta es la ciudad de Don Quijote de la Mancha. Esto es algo muy importante. Ayer estuve sobre el caballo de Don Quijote de la Mancha, en Madrid. Conoció a Dulcinea. ¿Qué es eso? Una amiga que conoce a Don Quijote. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está? Eso está en la mente de los toledanos. Ah, bueno, sí, ojalá. Bueno, entonces nosotros comenzamos a hacer la grabación en este momento aquí con Cristina, que con toda gentileza, hoy tú estás librando, ¿no? No. ¿No? ¿A la tarde trabaja? Sí, entre las 4. Bueno, el tiempillo que le sobra, ella me va a acompañar para poder hacer un recorrido y conocer Toledo. Toledo es una ciudad antigua y hermosa, donde miles de turistas de toda parte del mundo, así es, ¿no? Exactamente, llegan de aquí. Todas partes del mundo. Sí. Vienen aquí a sacar fotos, a conocer la historia de Toledo. Así que esperamos complacerle con esto. ¿Quiere agregar algo? Bueno, vamos, comenzamos entonces. Esperemos tener un buen día. Por supuesto. Ahora sí, llegó el momento, vamos a subir en el trencito que hace un recorrido completo aquí en el microurbano de Toledo. Vamos a recorrer y vamos a hacer para ti esta grabación. Esta es mi segunda visita aquí en Toledo y esta vez, gracias a Cristina, tengo la suerte de subir en ese trencito con todos los turistas que vienen de todas partes del mundo. Los ángeles cantan, coros en gloria, tú escuchas.
da una angustia porque ya tienen ganas de subir, bueno, de experimentar lo que nosotros estamos experimentando. Realmente fue un recorrido inesperado. Tenemos gente que nos está explicando a través del altoparlante y bueno, yo creo que hemos hecho lo que venimos a buscar. Bueno, agradecido a Dios, ahora ya nos dirigimos directamente a Madrid porque esta tarde viajamos hasta Málaga. Gracias a todos. Un saludo para la gente que está viendo. Un saludo para toda la hermandad, desde aquí, desde Toledo, desde el más profundo de mi corazón. Espero, bueno, que llegue a todos ustedes este pequeño reportaje que pudimos hacer para enseñarle un poquito de España. Gracias, Cristina.